nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vengo aquí, a este mi cenáculo predilecto, al gran oratorio de la Madre de Dios. Hoy vengo extraordinariamente porque quiero estar cerca de ustedes y con cada una de sus almas, preparándolos para ingresar al desierto que hoy mi mano les indica, a este desierto espiritual de la humanidad, en donde muchos no quieren atravesarlo, porque se olvidan de que yo estoy en el desierto, cuando tan solo me buscan y me llaman. Ante el preámbulo de la próxima Sagrada Semana, vendré inesperadamente durante esta semana sin avisar, para que sus corazones estén prontos, al igual que estuvieron los apóstoles junto a mi madre en el cenáculo después de la resurrección de su Señor. Yo quisiera poder encontrarlos, yo quisiera poder sentirlos y contemplarlos, así como los apóstoles lo estuvieron junto a mi Madre Celeste en la reaparición de Cristo, días antes de su ascensión a los cielos. También vengo para aliviar sus corazones y espíritus, para quitarles el peso de la cruz, que le han colocado en sus espaldas. Pero yo los animo y los invito a seguir cargando con esa cruz, no solo por ustedes, sino por la gran necesidad de amor en esta humanidad y en este planeta. Vengo con este mensaje para todos los que se preparan internamente para la próxima Sagrada Semana. Y mi corazón, con gozo y predilección, ha escogido este lugar. Bendito por mi Madre Celeste. Para anunciar una vez más la palabra de Dios. Para que los corazones, al ingresar este desierto que yo los invito a cruzar en esta semana, puedan volver a encontrar a Dios. Y delante de Él, estar en silencio, en sintonía y en amor, por todo lo que es necesario y urgente reparar en esta humanidad y planeta. Porque la guerra sigue aconteciendo. Las almas siguen sufriendo. El temor, la impunidad y el miedo sigue siendo establecido en los pueblos y en las naciones. Así, yo los preparo en este desierto, así como su Maestro y Señor se preparó durante 40 días para aceptar el cáliz que el Padre le ofreció y que hoy yo les ofrezco en mi nombre para que lo beban
sin temor alguno. Porque mi sangre preciosa viene a purificarlos, viene a bendecirlos y a reconsagrarlos para las próximas etapas del plan del Redentor. Que no pese más en ustedes la agonía de no poder alcanzarme ni sentirme. Yo estoy aquí como el Sagrado Corazón de Jesús para recordarles que tienen parte conmigo en este momento. Porque mi aspiración es que sean mis apóstoles del fin de los tiempos. Que este desierto, el cual hoy los invito a cruzar con coraje y valentía, los fortalezca. Que este desierto, que los invito a atravesar con amor y con fe, los haga crecer interiormente para todo lo que llegará. Porque delante del Padre Celestial necesito de almas que justifiquen los errores del mundo y los graves pecados que ultrajen el corazón de Dios en estos tiempos. Adórenme en el divino sacramento del altar durante estos días. Que su vigilia en la adoración se amplíe y se fortalezca, para que el reino de los cielos descienda a la tierra, no solo durante la próxima sagrada semana, sino en esta semana preparatoria, que con gozo y júbilo vengo a compartir con ustedes de forma extraordinaria. Y nuestro Señor, el Padre Celestial, ha decidido de que esta casa, bendita y consagrada al corazón de mi madre, sea el lugar, el cenáculo y el oratorio para que estos encuentros sucedan, estos encuentros inesperados. Recuerden a sus ángeles de la guarda. Ellos están sedientos por sus ofertas para el corazón de Dios, por sus ofertas por la humanidad y por el planeta, para que el amor, la paz y la luz no desaparezcan de la superficie de la tierra. Yo los entiendo. Y también los comprendo. Son tiempos desconocidos y difíciles, de a veces no sentir poder soportarlo, pero tengan fe. Yo morí por ustedes, para que ustedes pudieran tener vida en mí. Los bendigo y les agradezco por acogerme en este lugar, por la simplicidad en cada detalle, por la oferta sincera de los corazones que confían en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.